Golovkin contra Brooks por el título mediano. Y así lo hicimos Delvin Rodríguez y yo. Fighting out of the blue corner with his trainer Dominic Engel, wearing red with gold trim. Official weight 11 stone 5 pounds 1 half ounce or 159.4 pounds. His professional record, a perfect one, consisting of 36 fights, 36 victories, including 25 wins by knockout, with 16 stoppages inside the distance in his last 20 contests. Tonight, he is the challenger. He's the fighting pride of Sheffield, Yorkshire, England, the undefeated welterweight champion of the world, the special one, Hell, Special K. Across the ring, his opponent, fighting out of the red corner with his trainer, Abel Sanchez, officially weighing in at 11 stone, 5 pounds, or 158.9 pounds. As a professional, also a perfect record, 35 fights, 35 victories, including 32 wins by knockout, including 22 consecutive KOs, and he has KO'd every opponent he's faced over the last 8 years. This Olympic medalist from Karaganda, Kazakhstan, is the reigning, defending, undefeated, universally recognized, true middleweight champion of the world, Gennadyovich Golovkin, a.k.a. Okay, gentlemen, I gave you both my instruction in the dressing room. I want a good en el centro del cuadrilátero, el tercer hombre, Marlon Wright de Canadá. Brock contra Gennady Golovkin por el título mediano. Una pelea en la cual desde el año 1987 un welter no le gana a un mediano. Esa pelea fue entre Sugar Ray Leonard contra Marvin Hagler y Leonard gana esa pelea por decisión dividida. Bienvenidos a esta pelea. Esta noche Jim Lampley, Bernard Hopkins les llevan la animación en inglés. En español les habla Nelson Fernández, junto con Delvin Rodríguez en otra producción de HBO Sports. Lo más importante para Brook es activar ese jab, poner ese jab a trabajar y para mantener todo el tiempo, mantener esa distancia. Tratar de conectarle a Golovkin cuando intenta entrar. Gennady Golovkin, pantaloneta azul con bordes blanco. Kell Brook, pantaloneta roja, The Special, el especial. Altura más o menos igual. Sube de 147 libras a 160 libras. Estoy hablando de Kell Brook. Por parte de Golovkin, 22 knockouts consecutivos en las últimas 22 peleas. Buscando el knockout número 23. Un buen trabajo por parte de Brooks, como estando movimientos laterales. No se deja llevar las cuerdas y cada vez que intenta entrar Chico G, le rompe el ritmo. ¡Ay! Clava gancho y de momento Kell Brook en problema, aguantando a Gennady Golovkin. Fue un gancho arriba y un gancho abajo, letal. Y allá va un Chico G que lo veo como apresurado para buscar ese knockout. Y tiene que pelear su pelea. Estoy hablando de Brook, aunque le entró ese gancho al hígado. Ahora respondiéndole muy bien. Sí,
sí, golpeando el cuerpo. Siempre hemos oído a Gennady Golovkin que él quiere sentir los golpes de su oponente. Y así le está rindiendo él lo que él quiere. Estoy hablando de Brock. Buenos golpes por parte de Brock. Sintió bastante ese golpe al cuerpo que le conectó. Son golpes difíciles, bueno, que se toma tiempo. Muchas veces uno o dos asaltos para volver a recuperarse, para agarrar, tomar el aire. Golovkin fallando con varios golpes, con mucha potencia. Velocidad le favorece a Kell Brook. Buena mano derecha, insiste con esa mano derecha. Cambia con gancho de izquierda Brook. De momento vemos una marca en el rostro de Golovkin, de ese ganchito de izquierda. Brock no le enseña respeto para nada. Aún así no conectado, con bastante golpe ahí. Quedando segundos en este primer asalto y a la historia. En pie 19,000 personas. Cuando entres para adentro, quiero que le tires, ¿sí? Y con cualquiera de las dos manos, no importa. Repetición de ahí open. Fue donde le conectó muy bien el gancho abajo y arriba. Uy. Ahí se ve la diferencia de la pegada de Golovkin, que cada vez que le conecta a Brook, se ve como tambalean las piernas de Brook. Y es lo que tiene que mantenerse fuera de la cuerda, muy importante para Brook. Y entonces, como se repuso después en el asalto, estoy hablando de Brook. Terminó muy bien ese primer asalto, pero sin duda alguna había que darle primer asalto a Golovkin. Sí, me parece que ¿verdad? Sí, un Golovkin que fue más efectivo y se vio la diferencia cuando le conectó, la manera que lo sintió Brook. Marlon Wright, el tercer hombre en el cuadrilátero. Y 19,000 personas de pie aquí en el O2 Arena, en el East London, o sea, el este de Londres, en Inglaterra. Delvin, se vendieron las butacas, los tickets para esta pelea en 11 minutos cuando pusieron las ventas de los tickets para esta pelea. Todo el público de Brook dándole ese gran apoyo a Brook. Un gran boxeador, el campeón welter del mundo. Entra esta pelea con 3 knockouts en fila por parte de Golovkin, con 22 knockouts en fila. Un boxeo por parte de Brook hasta ahora, donde está dejando el vacío muchas veces a Chupuji. Se quita muy bien los golpes, dando no un pasito, sino esquiva con la cabeza y pasa el golpe de Golovkin, entrando con ese ganchito de izquierda. Estoy hablando de Brook. Muy importante ese jab de Brook. Marcar muy bien con el jab y conseguir la derecha. Las cuerdas donde quiere llevar Gennady Golovkin a Brook, donde en todas las peleas que hemos visto en nuestra cadena ha sido muy eficiente Golovkin en las sogas. Pero se ha recuperado bien Brook en este segundo asalto, quedando 1-0-7. Sí, está de buenos ángulos. Todo cambia cuando empieza a usar ese jab, marcando con el jab. Tiene que concentrarse un poquito más al cuerpo. Uy, clava buen jab al cuerpo. Estoy hablando de Brook. Upper por parte de Brook. Separa a todo el mundo aquí en el O2 Arena. Repetición de golpe. Buena combinación por parte de Brook. Parece que está recibiendo esos golpes certeros Golovkin. Se ha repuesto Brook en este segundo asalto. Se está llevando el asalto en los últimos segundos. Bueno, cada vez que Brook está ahí enfrente de Golovkin, tiene que tirar golpes. No puede pararse inactivo.
mantener todo el tiempo ese jab de frente. Hoy Brooks se ha repuesto en este segundo asalto. Muy buen asalto por parte de Brooks. Estás mirándolo demasiado. No te quedes tan lejos que Brook puede usar su distancia. Está bien, todo con calma. Un golpe a cada vez. Repetición, Delvin. Ahí viene con esa época perfecto. Y todo fue porque clava bien la derecha y abre entonces para que entre ese upper de izquierda. Y ahí se ve cómo empieza a sangrar, la nariz. No me recuerdo de que haya perdido un asalto tan claro Golovkin en las últimas peleas que hemos visto. Tercer asalto de esta pelea campeonil, a 12 asaltos por el título mediano. ¡Ay, no! Le pisó el pie y así lo dice, indica Marlon Wright. Tiene que mantener ese ritmo de pelea por parte de Brook, mantenerse con el jab activo. Un Golovkin que se ve muy apresurado, tratando, no sé si buscando el knockout, o quizás piensa que lastimó a Brook. Y creo que como lo está boxeando, está dominando con el boxeo Brook, que tal vez se haya desbocado un poco Golovkin. No puede dejar el buen boxeo, la buena defensa que tiene Golovkin. Gancho de izquierda al hígado por parte de Golovkin. Triple G fallando muchos golpes, Delvin. Y ahí está Brook tocándose el ojo, como que le tiene el ojo lastimado. ¡Ay! Gancho largo por parte de Brook. Llega al mentón de Golovkin. Uy. Ay. Muy buena derecha por parte de Golovkin. Brook está abandonando el jab. Utilizando todo este cuadrilátero Brook, que mide 20 por 20. Falla con ese gancho de izquierda Golovkin. Quedando 1-20 en este tercer asalto. Se sigue tocando el ojo Brook. Está indicando como que le duele, que está lastimado, no sé. Ganchito de izquierda, ha sido bastante eficiente con ese gancho izquierda. Le responde con un gancho de izquierda Golovkin, le dan con la derecha Golovkin. Un Golovkin que está muy desorganizado con los golpes, muy apresurado buscando el knockout. ¡Uy! Se creciéndose Brook en este tercer asalto, echando hacia atrás a Golovkin. Golovkin le dijo, sí, me llegaste con ese golpe. Aquí viene Golovkin. A los zurdos se ha puesto Brooks. Aquí viene Golovkin. Tratando de virar la tortilla, como se dice, ya que ha sido un asalto completamente por parte de Brook. ¡Ay! Oh, clava derecha Golovkin al mentón de Brook. Brook entonces sangrando ahora. Un Brook ya se me parece que le está sintiendo bastante. Le están llegando bastante, le están dando golpes fuerte. ¡Ay! Oh, agresivo Brook. Le responde entonces Golovkin. Quiero ver unos jabs y después quiero ver más agresión cuando está contra las cuerdas. Es cuestión de tiempo. Cáele encima, pero con calma. Cuando tiras un golpe al cuerpo, con el brazo un poco doblado. Aquí se ve un Brook que tiene que mantener ese jab. Cada vez que espera, esto es lo que pasa. Viene y aprovecha ganar a Golovkin. Y ahí está el puño, porque ya el López se está abocando muy apresurado.
quedando fuera de balance y Brooke haciendo muy buen trabajo, claro, aprovechando el contragolpeo. Gennady Golovkin, no me recuerdo que haya cogido tantos golpes en una pelea. Entrando en el cuarto asalto, Gennady Golovkin con la espalda a la pantalla. Kell Brook, el campeón welter, subiendo a mediano. Y estamos en el O2 Arena, en este de Londres, Inglaterra. Está bastante desorganizado Golovkin con golpes, tirando golpes, muchos golpes al vacío. Buena mano derecha por parte de Brook. Brook que le está boxeando, dando ángulos, pequeño su movimiento. Oy, ahí es donde quiere, falla con ese gancho izquierda. Le responde entonces Brook con una buena derecha, sangrando por las fosas nasales. Brook y hinchándose ese ojo derecho. Tarjeta extraoficial de Harold Lederman. Tiene a Golovkin adelante 29-28. Y tú, Delvin. Sí, por igual. Ay, una buena derecha por parte de Brook. Queremos recordarles que Brook, 69% de los oponentes de Brook han terminado o ha ganado por la vía del knockout. El 91% por parte de Gennady Golovkin. Date cuenta cómo va Golovkin persiguiendo a Brook. Como si importarle, sin respeto, donde puede ser muy peligroso. Buen movimiento por parte de Brook. Se cambia derecha hasta ahora a los zurdos. No coopera Golovkin ahí, que lo hayan empujado a un lado. Quedando 1:03 en este cuarto asalto. Uy, golpes atrás de la cabeza por ambos boxeadores. Uy, clava el gancho de izquierda a derecha por parte de Golovkin. Lo lleva a la esquina azul. Vuelven a cambiar jab y sangrando Brook de la nariz. Golovkin que anda buscando ese nocao y ya se ve como enojado ahí, Nelson. Tirando esos golpes con malas intenciones. Ay. Pero lo veo como que no está conectando, no es muy eficiente con los golpes que está tirando. No hay técnica por parte de Golovkin. Creo que ha botado todo un lado y se ha ido una pelea callejera. Y ¿sabes qué? Que tiene que tener cuidado porque Brook viene con un buen boxeo y tiene potencia en ambas manos. Y otro asalto a la historia. El próximo sábado es su oportunidad de ver a la superestrella Canelo Álvarez tras ganar una faja de medianos con su feroz knockout sobre Amir Khan. Canelo baja de peso para enfrentar a Liam Smith por su título de las 154 libras solo por HBO Pay-Per-View. Aquí se ve cuando se queden las cuerdas, ahí es donde puede ser peligroso para él, pero sí ha dado buenos movimientos donde se esquiva los golpes y viene con su contragolpeo, dejando muchas veces el vacío a Triple G. Quinto asalto de esta pelea. Vamos ahora a nuestro colega Harold Lederman a ver cómo tiene la pelea extraoficial. 39-37 a favor de Golovkin. ¿Y tú, Delvin? Me parece que le da dos asaltos a Brook. Entonces la tienes en paz. ¡Ay, mano certera por parte de Golovkin! Golovkin insistiendo, tiene a Kell Brook donde lo quiere. Brook no está tirando ningún golpe. No está tirando. ¡Ay! El tercer hombre en el cuadrilátero buscando, mirando los ojos de Kell Brook.
Se está descuidando bastante Brook. Puede ser sorprendido con un golpe. Sabemos que Triple G tiene la pegada en ambos puños para lastimarlo con solo uno. Y mira ahora tocándose el ojo derecho. Estoy hablando de Brock. Y sigas encima de él, Golovkin. Golovkin tratando de clavar una buena mano. Brock no coopera con él. Y sigue tocándose el ojo derecho. Ganchito por parte de Brock. Ya por parte de Brock. Un upper de Golovkin. Ahí se descuida a Brook y es cuando he conectado. Brook sale de esa esquina con buenos golpes, insistiendo en el jab. Derecho y gancho por parte de Golovkin. Golovkin está determinado a acabar esto. Sí, sí. Delvin, ¡ay! Buenas manos ahí al rostro de Brook. Esto parece llegar a su final. ¡Ay! Tira la toalla desde la esquina de Brook. Parando la pelea, no para la toalla la pelea, pero sí al subirse la esquina en el cuadrilátero. Y se acabó. Se acabó. Una decisión, ¿qué tú crees, Delvin? Me hubiese gustado ver un poquito más de Brook, que estaba ya tomando un ritmo de pelea, buen boxeo. Muchas veces dejaba en el vacío a un Triple G que se vio un poco desesperado buscando el knockout. No entiendo por qué tiran la toalla. Sí, sí se puede ver, o era obvio, sí, que estaba recibiendo, sí, muchos golpes Kell Brook, pero me parece que le quedaba bastante a Brook, sí, quedar. Estoy de acuerdo contigo. Wow, increíble. ¿Sabes qué? Que me gustaría oír de la esquina de Brock, a ver por qué pararon esta pelea. Y me viene a la mente que es el campeón welter del mundo. Estaba invicto en 36-0. A lo mejor lo están cuidando para otra pelea o a subir a 154, posible, quedarse en welter. Repetición de Alden. Sí, aquí se ve ya como Triple G se va encima. Y ahí vemos en la esquina como están tratando de parar el combate, pero el árbitro no está muy pendiente de lo que le está pasando a Brook. Uy. Y mira como le está diciendo en la esquina, le dice, no, es por el ojo, le está diciendo, sí, Dominic Engel. Y que quería parar la pelea porque el ojo le estaba molestando, no veía de ese ojo. Y pensando en el futuro de su púgil. Bueno, puede ser. Se estuvo quejando en el asalto, el último asalto, de que el ojo, no sé si quizás no podía ver bien del ojo. Lo dolía tanto. Como boxeador, Delvin, sí, ¿te gustaría que tiraran la toalla en la esquina? No, para nada. Uno como boxeador, como... en ese momento uno no quiere que paren la pelea. Y es donde, verdad, la esquina es que tiene que tomar esa decisión y proteger su boxeador. Lo cual pienso que en esta ocasión aquí, me parece que todavía le queda mucho que dar a Brook y estaba haciendo muy buena pelea. Y ¿sabes qué? Una cosa que también me viene a la mente, no era el mejor Golovkin esta noche. No ha sido el mejor, sí, en lo que hemos visto de él de pelea. Que me gustaría que hubieran dejado esa pelea continuar, sí, un poco, sí, más. Vimos un Golovkin como desesperado, buscando el knockout, muy desorganizado, donde muchas veces fue contragolpeado por Brook cuando intentaba entrar con eso volado. Pero hay que respetar a los maestros en la esquina, debido a que conocen a su boxeador, a su púgil. Y fue una decisión por la esquina de Kell Brook. Y no lo vemos quejándose en ningún momento. Para nada. Ladies and gentlemen, the challenger's corner, the red corner, vamos a Michael Buffer, referee Marlon Wright, to call a halt to the contest. Challenger retires, the winner by TKO victory. His record now
36-0, 33 KOs, 23 consecutive wins by knockout. Still, the undefeated, universally recognized middleweight champion of the world, Gennady Gennadyevich Golovkin, a.k.a. Triple G. Y así sigue con su corona, Gennady Golovkin.